La semana pasada adelantamos que un grupo de artistas de Villarino va a realizar un evento que lleva por título Mil Flores para Facu Castro, esto a un año de su desaparición. También contábamos que habían presentado un proyecto de ordenanza pidiendo que el Consejo Deliberante de Villarino declare de interés municipal esta actividad que también les contábamos que se va a hacer por streaming este 1 de mayo. Conversamos en ese entonces con Vanessa Gandulia, que es profesora de artes visuales, es una de las fundadoras del semillero cultural de Pedro Luro, al que concurría Facundo Astudillo Castro, y con ella estamos nuevamente en comunicación hoy para ver qué novedades hay al respecto. Vanessa, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andas? Gracias Bien. por la entrevista. No, gracias a vos siempre por el tiempo que nos brindás. Te quería consultar, hoy había sesiones en el Consejo Deliberante. ¿Se pudo tratar este proyecto de ordenanza para declarar de interés municipal el evento? El proyecto se tendría que haber tratado el miércoles de la semana pasada, pero fue postergada la sesión por un posible caso de COVID. El oficialismo llamó a una sesión extraordinaria el día lunes para tratar diferentes temas, pero no entró el proyecto del evento como tema extraordinario para el día lunes, así que lo trataron hoy. Y no, lamentablemente no hubo acompañamiento de los concejales del oficialismo vecinalista y se llevó el proyecto a comisión sin tener fundamentos realmente sólidos. Es decir, perdóname, a ver si se entiende, Vanessa. Ustedes pidieron el tratamiento sobre tablas y ellos lo mandaron a comisión. Exactamente. Las excusas que pusieron el presidente del bloque de concejales del oficialismo fue que todavía no se tenía una autorización para el evento. Que acá hago un paréntesis y una cronología sobre el caso, Por favor. es que entregamos el 31 de marzo, con fecha y firmado de recepción de la nota en la delegación municipal de Pedro Luro, el pedido de autorización para el evento. A la semana espero una respuesta, me comunico y me dicen que la carta había sido enviada, la nota había sido enviada a Legales y que Legales me iba es pedir una notificación. Esperé 3, 4 días, me comuniqué con Legales me dijo que no habían recibido ninguna nota. Al otro día me comuniqué y me dijeron que sí que habían recibido la nota y que la nota había salido de Legales a Gobierno. Y estuve durante la semana pasada y hasta el día de ayer tratando de comunicarme con Con la gobierno. Secretaría de Gobierno y con el secretario en particular. A lo que la única respuesta fue, todavía no hay una respuesta, ya llegará la notificación, todavía no hay una respuesta, ya llegará la notificación y hasta el día de hoy, a 3 días del evento, la notificación no llegó. O sea, con tiempo y forma fue entregado todo y obviamente ha habido una intención de que no haya hasta el día de hoy una confirmación para poder tener, supongo yo, ¿no? Por lo que veo y lo que terminó sucediendo, es que una de las excusas para no aprobar la declaración de interés era que no había una autorización. Sin embargo, no tiene relación una cosa que pasa en el Ejecutivo con el ámbito legislativo. Claro, sí. El legislativo puede pedir declaración de interés municipal sin interesarle qué es lo que diga el Ejecutivo. Sí, Fueron unas incluso lo podría haber excusas. instado a que les dé una respuesta o a que se Sí, aseguren que se den los acompañado. protocolos, claro. Sí, nosotros en el transcurso de la entrega de las notas pasamos a fase 3, entonces adaptamos el evento a vía streaming, presentamos una nota nueva, envié un mail al comité de crisis del cual tampoco tuve respuesta. Y sí, también eso, sabiendo todo el proceso que venimos haciendo de hace un mes pidiendo las solicitudes, no hubo ningún acompañamiento. La nota lo que se pedía no solo la autorización, sino también un acompañamiento, los pasos a seguir para trabajar con el protocolo adecuado, para trabajar en las autorizaciones, porque no sabemos en este contexto cuántos pedidos tenemos que hacer, o si era solamente ese pedido al municipio, etcétera, etcétera. Otra de las acusaciones que hizo el presidente del bloque ¿Cuál fue es el nombre del presidente del bloque de Acción por Tony Villarino? Casataro. Tony Casataro. Sí, Bien.
Tony Cazzataro acusó, o sea, nosotros presentamos el proyecto de ordenanza junto con más de 10 notas de acompañamiento de adhesión al proyecto de declaración de interés municipal, sí, de distintas organizaciones, organismos de derechos humanos, instituciones, agrupaciones, y acusó a que ciertas de esas cartas ejercían violencia contra instituciones porque nombraban como que Facundo había sido asesinado por la policía bonaerense, cosa que está en proceso en la justicia de investigación. No está confirmado que así sea, pero lo que sabemos es que los últimos que vieron a Facundo fue la policía. Y en el medio de un decreto nacional que sí, implicaba que mínimamente lo tenían que detener y llevarlo a su domicilio. Eso tiene que estar clarísimo porque de mínima hay algún tipo de irregularidad o incumplimiento de un decreto nacional vigente en todo el territorio nacional por parte de policías de la bonaerense. Tal cual. Y bueno, lo que hizo el presidente del bloque de Acción por Villarino fue denunciar a las organizaciones sociales porque él decía, lo enmarcan en el mes contra la violencia institucional y las organizaciones con esas palabras están ejerciendo violencia contra las instituciones. Así que uno de los concejales del Frente de Todos le recordó cuál es la definición de violencia institucional, que es cuando el Estado, desde su poder como Estado, ejerce violencia contra la ciudadanía. O sea, que no tiene fundamento con ninguno de los pretextos que puso para no acompañar el proyecto de ordenanza. Así que no se negaron, pero sí se abstuvieron a la votación, que es más o menos lo mismo. Y se fue enviado a comisión. ¿Y esto significa, para que nos escuche y no entienda o se pierda con los tecnicismos de lo que es el trámite deliberativo, que se va a votar más adelante, esto es después de la fecha en la que se realizaría el festival? Tal cual, sí. En realidad no tiene mucho sentido. No, para nada, salvo que cambien la nota y pidan para el año que viene, pero la verdad que sería un sinsentido también. Vanessa, te quiero consultar, estos dichos sobre la violencia institucional de este concejal del oficialismo de Villarino, ¿fueron en el contexto de una sesión? Sí, en el contexto de la sesión está la transmisión en vivo. Hay una ordenanza que rige que tiene que haber una transmisión en vivo del Consejo Deliberante, como no se cumple, hacen la transmisión en vivo del bloque del Frente de Todos. Así que en el Facebook de concejales Frente de Todos Villarino pueden encontrar la sesión en vivo. Bien, lo vamos a repasar, pero la verdad me quedé helado, o sea, definir como violencia institucional la violencia contra una institución, uno podría decir de una estupidez que es solo superada por la perversión, porque entiendo que el concejal que dice eso lo dice adrede para confundir y para embarrar la discusión. Sí, poner el foco donde no es. Lo que resulta, no sé, ahí contradictorio es que el presidente del bloque, más allá de ser concejal, es docente. Así que, bueno. Claro, ¿qué le enseñará a sus alumnos, a sus estudiantes, no? Mucho que desear, la verdad. Sí, vergüenza de la representación, porque terminan siendo representantes más del intendente que de los vecinos que lo votaron. Totalmente, y además recuerdo dichos de Bevilacqua dando a entender que para ser concejal o para ser funcionario tenés que tener títulos universitarios, dijo algo así, vos lo recordarás mejor. Sí. Bueno, y después tenés un docente que dice esto que sí, y quien le replica y le enseña en ese momento cuál es la definición de violencia institucional es un concejal que no tiene un título profesional. Claro, bueno, clarísimo. Vanessa, ¿qué van a hacer con todo esto? ¿Van a hacer igual el festival aunque no tengan la aprobación por parte del municipio? Sí, lo vamos a hacer igual, estamos acompañados por la Comisión Provincial por la Memoria, de hecho Margarita, la abogada que trabaja para la Comisión por la Memoria, sí, y que es abogada en
en el grupo que trabaja con Luciano Peretto, en el caso de Facundo, ya está llegando, va a participar de la actividad. Sandra Raggi y Roberto, parte de la comisión también, van a hacerse presentes porque van a presentar el informe sobre el caso de Facundo, de la Comisión por la Memoria. Se va a presentar dentro de la actividad que está planteada. Van a participar, bueno, el grupo de abogados y va a haber también un vía Zoom ahí en el medio de la conexión con Pérez Esquivel y con Norita Cortiña. Así que estamos más que acompañados para poder realizar la actividad, que aparte estamos la mayoría de los artistas, no solamente la mayoría son artistas, sino también son docentes. Sabemos lo que es trabajar el protocolo dentro de las aulas, con distintas burbujas, o sea que el protocolo lo vamos a llevar a cabo. E hicimos un cronograma para que los artistas tengan un horario donde poder acercarse y no... Que no se aglomere gente. Y claro, y no aglomerarnos. Igual es en el espacio abierto, sí. es un paredón al lado de la estación del ferrocarril que da una plaza. Así que bueno, estamos trabajando solos, sin el acompañamiento del Estado Municipal, pero con toda la voluntad para hacerlo, para honrar a Facu y para poder también transmitirlo y que otros de otros lugares lo puedan ver. Bien, recordamos que esto se puede ver en Facebook a través de la página El Semillero Cultural y en Instagram, el Instagram es Mil Flores para Facu Castro, ¿verdad? Sí, pero ahora sumamos un canal de YouTube de Mil Flores para Facu Castro, que ya está activada el vivo para el sábado a las 10:30 de la mañana, así que pueden levantarlo desde YouTube. Bien, bien, bien. Y bueno, yo lo charlé con vos la otra vez afuera del aire, pero también desde la hora vamos a levantar la transmisión y se va a poder ver desde ahí, un canal más. Sí, genial, genial. Vamos a arrancar 9:00 a.m. más o menos con el Chelo Candia, con el tema de la pintura mural. Sí. Y mientras va pasando durante, desde las 9:00 a.m. a las 10:30 que se comience a transmitir, van a ir pasando distintos artistas. Ajá. Con música y lectura de poesías y textos. Y ¿se puede ver el cronograma o no lo quieren confirmar? No, es el cronograma más que nada es de organización interna. Bien. Entre los artistas y después van a ir pasando entre artistas en vivo y artistas que, bueno, no pueden asistir. Ajá. Por cuestiones de que están en otros lugares, vamos a pasar los videitos. Bien. Así que, bueno, ahí hay un trabajo de técnica que algunos de los chicos están trabajando muy bien y poniéndole toda la onda a eso, que es complicado. Sí, 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 ya está sí, todo seguro, armado. Seguro, eso. Anoche es hicimos la prueba de sonido, estuvimos con Cristina, así que, bueno, con muchas ganas de poder concretarlo y poder encontrarnos en ese espacio para honrar a Facu y seguir pidiendo justicia. Excelente. Y este viernes a la noche nos habías comentado que va a haber un bocinazo. Sí, el viernes a las 7:30 p.m. convocamos un bocinazo en autos también para no tener ningún inconveniente con... Uh-huh. Con el tema de aglomeración de gente, así que si se invita quienes quieran sumarse de sus ciudades, pueblos, barrios, si no pueden salir, tocar bocina desde la casa, así que sí, es un momento también para que el pueblo sepa escuchar. Bien, y aprovechando que nos quedan unos minutos y también que estamos a unos pocos días de este aniversario tan trágico que tiene que ver con el día que se fue Facundo, de Pedro Luro hacia Bahía, el último día que se lo vio, más allá de esta foto que hay que comprueba que la policía lo detuvo. Te quería pedir tu reflexión sobre este año de lucha y sobre lo que significa este trágico suceso que, como decíamos hoy, se está investigando, pero que todavía mínimamente falta que se despejen muchas dudas para que podamos estar tranquilos, ¿verdad? Sí, sobre todo que la búsqueda de la verdad tiene que ver con saber qué es lo que pasó. Claro. Estimamos, pero no sabemos, no tenemos la verdad. Lo que tiene que hacer la justicia es decirnos qué pasó y sobre eso actuar. Fue un año, en lo particular, muy doloroso. Sí. Acompañar a Cristina, ella la que nos pone siempre la fuerza, porque muchos no podemos hablar o decaemos o nos bajoneamos. Sí. Y Cris tiene mucho impulso, así que también es
movilizarnos para no dejarla sola. En el tiempo, decís, un año es un montón. Arrancó la causa con mucha mediatización del caso, lo que por un lado ayudaba para acelerar las cuestiones, pero por otro lado también se hacían, viste, todo lo que pasa cuando se mediatiza, que se empiezan a involucrar actores que no tienen, que tienen mala información o la tergiversan, entonces sí, claro, las opiniones van entrando en el tema y en vez de informarse desinforma. Nuestros representantes, en vez de involucrarse para pedir que se acelere el caso, ponían más trabas. Entonces fue doloroso, largo, porque fueron muchos meses de búsqueda de Facundo sin saber dónde estaba, después encontrar el cuerpo, después esperar hasta que traían el cuerpo, después esperar hasta que le hacían la autopsia, después recién enterrarlo, poder despedirlo. Y después todos estos meses, viste, que no solamente son meses que pasan, sino también son meses para algunos de olvido, claro, para otros de memoria. Entonces es estar luchando siempre contra eso, estar siempre trayéndolo al presente para recordar que seguimos pidiendo justicia. Entonces, bueno, nada, los que seguimos bancando, y gracias a las organizaciones, a los organismos que han acompañado durante este año, y algunos medios, porque también de la mediatización pasamos a que no se hable en ningún medio del tema, en algunos, claro, sí, en muy pocos, hacía que parecía que todo se pausaba, y eso también era doloroso. Pero bueno, ahora parece que hoy van a haber nuevas noticias. Ajá. Empieza un poco a van a aparecer un poco de información nueva sobre la causa, así que bueno, es así, y quienes están en el camino de la memoria, la verdad y justicia saben que la justicia tarda, a veces llega y a veces no, pero bueno, para eso estamos acá, para acompañar y que llegue, sí, y sobre todo que no vuelva a pasar. Totalmente de acuerdo, Vanessa. Muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que se ilumine Bevilacqua y su gobierno y les dé la autorización, que es lo mínimo que les puede dar de cara a este evento. Gracias, Juan. Gracias por el espacio y por acompañar durante todo este año. No, un gran gusto. Vanessa, un abrazo. Un abrazo grande. Saludo a toda la audiencia. Gracias. Era Vanessa Gandulia. Ella lo conoció. A Facundo Castro fue su profesora, su docente, es artista, trabajaba en el Semillero Cultural, donde asistía Facundo Castro, un centro cultural que lo cerró el intendente Bevilacqua, el mismo cuyos concejales hoy decidieron no votar una ordenanza que lo único que hace es declarar de interés municipal un evento.